Ella es Jacqueline, su flauta, su gracia, su arte musical. Una vez en una serenata llevamos un piano, otra vez en una serenata a uno se le ocurrió y fue a contratar un cilindro con serenata, y otra vez fue un grupo, pero era tan grande que no todos alcanzaron a cantar, pero eran puros amigos de la bohemia, y con una flauta se podrá llevar serenata, impactará, gustará, ¿cómo se oirá en medio de la noche y el silencio? Yo creo que muy dulce, ¿no? ¿Sí? Sí, claro, porque su sonido va a ser muy dulce.
no como una, a lo mejor no como cantándote al oído, pero algo por el estilo. Oh, así que sí podrías ir si te contrata un día alguien. Claro que sí, sí. Y ahora sí que aquí con todos mis compañeros y si no. No, ¿cómo con todos mis compañeros? Así ya qué chiste. No, la pura flauta. Y además, imagínate, en la noche, o sea, el sonido corre más rico, ¿no? Para, vas a llenar a más gente que esté ahí, para tocarles. Siento que sería algo original, ¿no? Porque ya es muy común llevar mariachis o que trío, entonces sí, una flauta. ¿Verdad? Marimba, ya está muy choteado. Norteños. Pero es peligroso, porque tal vez el enamorado que le lleve a su dama una serenata, la va a cambiar por ti. ¿Peligroso para quién? Pues para la enamorada, porque a lo mejor el otro decir, no, me gusta más. ¿Para que se durmió? Sí.